Yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. El proyecto de hoy se lo debía a varias de ustedes que ya desde hace algún tiempo me estaban diciendo que sí les podía enseñar a hacer un collar. Pues hoy se llegó el día y elegí este diseño que es muy fácil de hacer, no necesitarás ni mucho tiempo ni muchos materiales, y con que sepas tejer el medio punto, el punto deslizado y el punto cadena podrás hacerlo. Si tú de pronto no conoces aún alguno de estos puntos, por aquí en el circulito de información te voy a dejar el enlace para que puedas acceder al curso básico de crochet. También, si quieres ver todos los otros proyectos en cuanto a accesorios para mujer, he publicado por aquí también en el circulito de información, te los voy a dejar. Me voy a adelantar algo que casi que estoy segura que me vas a preguntar, y es que ¿cómo te vas a poner el collar? Sencillo, lo tomas por esta parte, por el circulito, lo ubicas así. Después le das una vuelta y esta colita que te queda acá la pasas por el circulito. Aquí lo ajustas, pues qué tan holgado, qué tan ajustado lo quieres. Simplemente pasas estas colitas y listo. Los materiales que voy a usar para tejer mi collar serán hilo macramé. Este hilo lo venden pesado, no trae etiqueta, y acá en Colombia se llama hilo macramé, o creo que en algunas partes le dicen como hilo guajiro. Tú podrás utilizar el que tú prefieras. Necesitarás muy poca cantidad, así que con restos que tengas por ahí de algún otro proyecto lo podrás tejer. Este hilo es 100% acrílico y, como puedes ver, tiene una consistencia bastante firme. Está recomendado para tejer con agujas de 3 milímetros. Y para tejer este proyecto vas a escoger una aguja que sea un número inferior al que esté recomendada para el hilo. En mi caso yo voy a utilizar una aguja de 2 milímetros. Vamos a necesitar también más o menos 1 metro con 50 centímetros de cadena, y lo que te vas a fijar al momento de escoger la cadena es que la aguja te pase por los eslabones perfectamente. Y vamos a necesitar dos agujas punta roma. Esta, que es con la que perdemos hebras normalmente, que es más gordita, y esta, que es número 22. Si de pronto no encuentras de esta misma aguja que yo estoy utilizando, lo que te debes fijar es que los abalorios o las perlas que tú utilices te pasen perfectamente por la aguja, para que así te quede mucho más fácil insertarlas por acá en el hilo. Voy a utilizar también perla número 5, estas de estas perlas plásticas, y aproximadamente como unas 60 más o menos vamos a necesitar. Si tú no tienes de esta o no te gustan, puedes utilizar las que tú quieras. Y también tijeras. Empezamos haciendo un nudo corredizo, rodamos estos dos dedos con la hebra larga, formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad. Y vamos a empezar a tejer puntos cadena. En total necesitamos hacer 10 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así lo sigues haciendo hasta que en total tengas 10 puntos cadena. Una vez tengas tejidos tus 10 puntos cadena, te devuelves al punto número 1 que hayas tejido, o sea, a este de acá, y haces un punto deslizado, y ya con esto tendrías este anillito. Tejes una cadena, que esta cadena no cuenta como punto. Ahora, dentro de este anillo que se formó, empezarás a tejer medios puntos. En total vas a tejer 20 medios puntos. Yo llevo uno, entonces insertas, enganchas y sacas. Tienes dos argollitas, enganchas y sacas por esas dos argollitas. Y así lo vas a seguir haciendo hasta que en total tengas 20 medios puntos. Es muy fácil. Insertas, enganchas, sacas. Tienes dos anillos, enganchas y sacas por esos dos anillitos. Aprovechas y vas perdiendo esta colita que quedó del inicio. Cuando tengas tejidos tus 20 medios puntos, así ya vas a tener esta primera piecita. Esta parte ya queda mucho más firme y pues con mejor forma. Para cerrar vas al primer medio punto que hayas tejido y haces un punto deslizado. En esta parte ya vamos a empezar a insertar la cadena. Tomas los eslabones que te queden todos en el mismo sentido para que quede mucho más pulido. Para empezar, insertas en el primer eslabón de esta manera. Ahora enganchas, sacas y sacas nuevamente.
Con esto hiciste un punto deslizado y esto es básicamente lo que vas a hacer por el 1,50 m o lo que tú quieras de largo que te quede el collar. Insertas la aguja, enganchas, lo sacas por el eslabón y enganchas nuevamente. Para que se te facilite mucho más el trabajo, los eslabones los vas a tomar que todos te queden en el mismo sentido. Los vas ordenando con el dedo a medida que vayas tejiendo también. Insertas, enganchas, sacas y sacas nuevamente. Esto que yo estaba haciendo es lo que tú vas a hacer hasta que tengas tejida toda la cadena. Insertas por cada uno de los eslabones y tejes un punto deslizado. Insertas, enganchas, sacas y sacas nuevamente el hilo. El mío lo voy a hacer de 1,50 m medidos a partir de acá. Tú lo puedes hacer tan largo como tú lo quieras. En aquí yo ya tengo tejido todo el 1,50 m que te había dicho. Mira qué lindo se ve. Entonces, para terminar, en el último eslabón que tengas, haces el último medio punto. Perdón, el último punto deslizado. Y haces unas dos cadenas adicionales para asegurarlo mejor. Y ahora vas a cortar la hebra dejándola un poquito larga para perderla. Para perderle esta colita te ayudas con la aguja lanera más gordita que te dije al inicio y simplemente debes ir pasando la colita de lado a lado. En esta parte ya empezamos a insertar los abalorios para terminar el collar. Esto lo haces con la aguja más delgadita que te había dicho al inicio. Yo estoy utilizando tres colores en total para que me quede mucho más alegre el collar. Entonces, así como acabo yo de insertar estos abalorios, vas a insertar tú. Yo creo que más o menos me llevo unos 60. Ahora con perlas vamos a tejer una tira de este lado y otra tira de este lado. Este es el derecho por donde inserté la cadena, lo giro de esta manera. Que me queden por acá los puntos deslizados. Cuento 1 y 2. Lo que yo voy a hacer aquí en este lado, también lo debes hacer en este. Es exactamente igual. Traes la hebrita y dejando esta colita larga para perderla al final, sacas por ahí anillito. Y a partir de ahí vas a tejer 10 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos cadena. Y ahora traes una perla, la ubicas bien en esta parte y haces una cadena y ya con eso te quedó asegurada. Y esto es lo que vas a repetir hasta que tengas la misma medida que tengas aquí en la cadena. Tejes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, traes perla y la insertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos cadena, traes la perla, la ubicas bien que te quede acá. Así. Ahora enganchas y sacas. Mira que es tejer la misma cadena, la única diferencia es que te va a quedar aquí un poquito más abierta y se va a insertar la perla. Y repetirás. Entonces, esto que yo estoy haciendo acá
lo vas a tejer, como te decía, tanto de este lado como de este de acá. Y esta tira la vas a hacer tan larga como esta que ya tejiste acá con la cadena. Ya tengo las dos tiras del mismo tamaño. En total inserté 30 abalorios. Aquí yo terminé después del último abalorio con las 10 cadenas. Para finalizar, corto y pierdo esa colita. La otra tira la vas a hacer tal cual, dejas un punto libre y en el segundo insertas, dejas la colita larga, sacas y empiezas a tejer 10 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos cadena, traes perla y la insertas. Mira que estoy haciendo exactamente lo que ya había hecho de este lado. Repito, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, traigo la perlita y hago una cadena y ya la inserto. Y repito así hasta que tenga las mismas perlas insertadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos cadena. Traigo perla, la ubico bien en esta parte y hago la cadena. Entonces esto lo voy a seguir haciendo hasta que ya tenga todas las perlitas insertadas. Muy bien, ya terminé la segunda tira y mira qué hermoso se ve. Para finalizar le vamos a perder estas dos colitas que nos quedaron acá. Lo vamos a hacer de esta manera para que después no se nos vaya a empezar a desbaratar las tiras. Con la aguja lanera lo vas perdiendo por acá mismo, por el circulito. Y haces lo mismo con la otra colita que tienes ahí. Y cortas a ras. Si ves que es súper sencillo de hacer, yo apuesto que tú te vas a animar a tejerlo. Si es así y me quieres compartir las fotografías, yo estaría encantada de verlos. Por mis redes sociales lo puedes hacer, que por aquí te las dejo. Y también abajo encontrarás los enlaces en donde puedes acceder muchísimo más fácil a ellas. Nos vemos en próximos tutoriales. Que estés muy bien.